Acá estamos en el segundo día del Expresarte 2020, comunidad online, esta edición virtual que ya en el día de ayer estuvimos compartiendo un montón de trabajos artísticos que nos han llegado de todas las unidades académicas, de personas que no pertenecen a la universidad, pero que de todas maneras se prendieron a esta convocatoria y nos mostraron un poco de lo que están haciendo en otros lugares del país. Y bueno, hoy también tenemos muchísimas cosas para mostrarles, para contarles, muchas voces que quieren expresar en qué están trabajando, qué materiales se han buscado para como herramienta artística. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día del Expresarte 2020. Y al igual que ayer, nos encontramos en este hermoso edificio que pertenece, que es el Argensub Cultural, espacio que año a año nos permite llevar adelante en San Julián este evento y compartir con todos ustedes. Este año en particular con esta modalidad, pero nos abrió las puertas una vez más y acá estamos presentando desde Argensub, que se puede apreciar, lo que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Llega desde Piedrabuena, también para compartir su música, Alexis Calixto. Él es estudiante de la Unidad Académica San Julián. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Alexis Calixto, el comandante Luis Piedrabuena. Es un gusto poder participar nuevamente en este Expresarte. Voy a cantarles dos temas, así que espero que les guste y dice así. Abrir mis ojos y ya no verte. Tu aroma en la cama aún sigue intacto. Te buscan mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Es que me niego a perderte, a más nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentarlo, no te alejes de mi vida. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente
te conozco la casa que habitas de noche. Cuando sueño con vos, muero de frío, amor. Ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo cuando sueño con vos. Por las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor. Me das la dulzura que siempre anhelo en mi alma y mi corazón. Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habitas de noche. Cuando sueño con vos, muero de frío, amor. Ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo cuando sueño con vos. Cuando sueño con vos, solo, solo con vos, solo, solo. Ahora vamos a compartir la obra de Víctor Hugo Morales en la variante artística fotografía, que viene de la Unidad Académica Río Turbio. Hola, buenas tardes. Soy el ingeniero Víctor Morales, docente de la UARUMPA, y estoy participando de este Expresarte en estas condiciones de pandemia, que me afectan particularmente porque todavía no he vuelto a Río Turbio. Y quisiera participar en la sección de fotografía. Ustedes van a poder ver tres fotografías que tienen que ver justamente con este tema del COVID, o sea, por el lugar, porque no son de Río Turbio. En una fotografía se llama Amaneciendo, es cerca de donde estoy residiendo en este momento, y es justamente en las primeras horas del amanecer y donde se ven las últimas condiciones del invierno. Técnicamente están sacadas con una cámara mirrorless, o sea, sin espejo, que justamente la llevé en un viaje. Y tengo otra imagen que es de una gaviota, que es muy divertida, que es justo, es una gaviota de estas comunes, pero que justo está tomada en el momento que está gritando, y se puede ver el fondo difuso del lugar, que hace contraste borroso. Y por último es una fotografía de un paisaje que no es turbio, sino que es donde estoy en este momento, que es Puerto Natales, y que refleja un poco el lugar. Es una avenida con un paisaje profundo y se ve el mar, que es el Océano Pacífico. Y bueno, estas tres fotografías un poco lo que quieren mostrar es que no están tomadas en Río Turbio, sino que de alguna forma refleja mi situación particular, que es que debido a estas condiciones no puedo ir volver a Río Turbio, y sí tenía la cámara de fotografía, y bueno, uno refleja un poco lo que está viendo. Así que bueno, espero que estas fotografías sean de su agrado, y bueno, ahí nos estaremos viendo en algún momento. Muchas gracias. En el día de hoy
el equipo de teatro de Teatrumpa de la Unidad Académica Río Gallegos nos trae otra propuesta dramática que se llama Altro que Love Story. Vamos a verla. En algún otro lugar de la República Argentina, cuartel general de Luciano Capelletti y Asociados, empresa de seguridad. Por urgencia llame al 0800 Teamazzo, 2 de noviembre, 14:30 pm. Salud, don Luciano Capelletti. Usted dirá, señor Berruca. Quiero aclararle que imprevistas circunstancias no deseadas por nuestras respectivas familias, nos convocan a este encuentro cumbre. ¿Cómo? Que quiero aclararle que imprevistas circunstancias no deseadas por nuestras respectivas familias, nos convocan a este encuentro. ¡Cumbre! Ah, ajá. El destino. Habla un poco más alto. Que es, él es sordo como una tapia. El destino quiso que nos viéramos los rostros después de tanto tiempo, Capelletti. La causa es que nuestras vidas se entrecrucen, es que Cupido se ha encaprichado. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién es el encapuchado? ¡Encaprichado! ¡No encapuchado! ¡Encaprichado! No me grites que no soy sordo. Acá el único que grita soy yo. No le grite, jefe, que no acá se pudre todo. Bueno. ¿Qué pasa con el destino? Nada, que me pareció que la mejor forma de explicar esto es que Cupido es que lo encontró acá. Esa la escuché, Fuentes. Clarito. ¿A dónde es Cupido? ¡Escupido! No, que Cupido. ¡Escupido el culpable de nuestro encuentro, caramba! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está quién? El culpable, el Cupido ese. Uy, ahora se la agarra con el pobre de Cupido. Así lo liquidamos y listo el pollo. Ustedes me cortan y no nos vemos más. No, papá, no lo podés agarrar a Cupido. A don Luciano Capelletti no se le escapa ni uno, figlia mía, ni uno. Jefe, dígale a qué venimos. Vaya al grano. Capelletti, lo que le venimos a decir es que este hombre, Gregorio Fuentes, alias Caderazo, quiere mucho a su hija. Y para esto interrumpen mi siesta. Así me gusta. Los padres deben querer mucho a sus hijas. No, señor. Usted se equivoca. Él se refiere a su hija, a Azucena. ¿Cómo? Sí, papá. Y yo también lo quiero. Imposible. Inaudito. Inadmisible. Inaceptable. Descabellado. ¡Atroz! Te aloje con los insultos porque no respondo de mí, ¿eh? ¿Qué no te está insultando, Caderazo? Está reflexionando sobre la situación. ¡Hijo de una gran puta! ¿Ves? Ahora sí te está puteando. Papito, no te pongas así. Te va a dar un ataque. Dios te oiga. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, no dijo nada. Este Capelletti, mirá, siempre lo mismo. Mirá. Ay, que me da. Ay, Diosito mío, por favor, hacelo antes que me mate. Prometo que
Prometo que... ¡Ah! ¡No chupo más! Hija, escucha a tu padre. Vos no podés casarte con este hombre porque... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque... ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias, Dios! ¡Te debo una! ¡Papá! Desde la Unidad Académica Río Turbio nos llega el trabajo del Colegio Santa Bárbara, que fue un invitado de El Expresarte de esa unidad académica. Lo que vamos a compartir ahora no es nuevo en el Expresarte, ya
Anteriormente hemos contado con estas obras de esta artista, que es Edith Alvarado. Ella es no docente de la Unidad Académica San Julián. Y recuerdo que el año pasado, en la Unidad Académica Río Gallegos, cuando fue la muestra de Expresarte, tanto gustó su obra en mosaicismo que querían comprarla. Así que no se pierdan y vean de qué estamos hablando. La producción que vamos a compartir ahora viene de la mano de Silvia Llanos, quien además de ser docente de la Unidad Académica Río Turbio y su actual decana, es muy importante su participación en este evento, ya que es ella quien fue la autora del proyecto Expresarte allá por el 2009.
propuesta que llega ahora se denomina Piernas Entrelazadas. También es parte del arte que llevan adelante el grupo Teatrumpa de la Unidad Académica Río Gallegos y que año a año tienen su participación en las muestras Expresarte. Depende. ¿Para ir a dónde? Ay, ¿qué importa dónde? Te estoy preguntando si me queda bien. Bueno, si me preguntas si te marca el cuerpo, sí. Te voy a decir que sí, y bastante. ¿No es el lindo culito? ¿Culito? ¿A tu edad? La misma que vos. ¿Pero bien? ¿Dónde vas a salir con esa ropa? Voy a salir como todos los sábados. ¿Vos te fijaste la vida que llevas? ¿Qué vida llevo? A ver. Me levanto todos los santos días a las 6 de la mañana, me tomo el tranvía de ida, de vuelta, llego a la fábrica y tengo ahí a la capataza que me maltrata peor que como si fuese un animal. Después me vuelvo en el tranvía en el que me tocan el culito de nuevo. ¿Esa es la vida que llevo? Y bueno, no es suficiente. ¿Qué cosa no es suficiente? Eso, de que te toquen el culo, para que todavía los sábados. Bueno, los sábados elijo yo quien me lo toca. A vos te haría falta, ¿eh? ¡Carajo, no anda! Ey, no digas malas palabras. Fíjate en esta, que va para cualquier lado, ¿no? Parece que la Isabel le pegó un tiro de César y le dan 15 años de cárcel. Lo mató. Le partió el corazón. Tendrías que haber visto cómo lloraba arrepentida. Decía que nunca iba a volver a amar igual. ¿La escuchaste? Sí, sí, en la casa de la vecina. Resulta que el desgraciado, después de habérsela... Bueno... Después de habérsela... ¡Delia! ¡Vos cada vez te apretás más el culo! ¿Qué? ¿Tenés miedo de que se te caiga? Ella no se da cuenta de que ya se le cayó. Pero, ¿por qué se tiene que estar metiendo en mi vida ustedes todo el tiempo? Además, mocosa, vos no sos quien para estar diciéndome qué me tengo que poner, qué no. ¿Y de cómo te desvisten? ¿No puedo opinar? Pero te... Basta. Dejen de pelear. Soy mayor de edad y me tratan como si fuera una nena. No, Flor, venena. Como si vos fueras una santa. Bueno, solamente tratamos de cuidarte. Eso es todo. Dale, contá. 15 años le dieron. Sí, bueno. También dicen que con buen comportamiento... La dejan salir a los 12. Va a salir hecha una vieja. ¿Cuántos años tiene ahora? 20. Y ya es una asesina. Asesina pasional. ¿No es romántico? 20 y 12, 32. ¿Qué decís, qué vieja? La flor de la edad. Quisiera verte en el lugar de ella, ¿sabes? Tenés razón. 12 años sin comerla ni beberla. Más de una se empezaría a fijar en las mujeres. ¿Qué quieres decir? Nada. Que a falta de hombres. Ah, no, no. Vos sos peor de lo que pensás. Peor. ¿Estás muy malo? No, a veces pienso. Si uno se encuentra en una situación así, como la Isabel,
por tanto tiempo con solo mujeres alrededor. ¿Qué hace? Porque digo yo, una tiene un cuerpo y un alma y prefiere y elige. Pero cuando el cuerpo le pide y el alma está colgando una lámpara y lo que tiene alrededor son solo mujeres. Bueno, yo no sé si... Pero si un tipo no me quiere, me busco otro y listo. ¿No es cierto, Delia? No lo ando matando por ahí. A mí no me preguntes. Ay, y si no te pregunto a vos, que tenés una experiencia tamaño baño, ¿a quién le voy a preguntar? Anoche los escuché. ¿A quién escuchaste? A vos y al coso ese que lo trajo en el coche, que se quedaron un rato largo en el pasillo. ¿Qué escuchaste? No, no, nada. No escuché nada de lo que hablaban. Pero los escuché. Me acordé mucho del peoncito. Tiene que ver el peoncito acá. Y bueno, Delia, yo ya no soy una nena. Con el peoncito yo... Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me gustó escucharlos? Los resoplidos. Los gemidos. El olor. Parecías una yegua. Me parece que vos te estás pasando conmigo. ¿No te das cuenta, Delia? ¡Eso lo aprendiste en el campo! ¿Qué? ¿Hacer una yegua? ¡Ay! Delia, vos viste a los caballos. Sí, ya sé que los vi. Ya sé cómo son los caballos. Pero te estás pasando de la raya, Arminda. No me vas a decir que no te quedabas embobada mirándolos. Hermina, los caballos se aparean. No hacen el amor de los humanos. ¿Ves? ¿Eso? Eso lo aprendiste acá. ¿Qué saben de caballos acá? En el campo los caballos matan por amor. ¿Cómo la Isabel? ¿Cómo la Isabel? No te entiendo. Te explico. ¿La Isabel? Es una yegua en celo y enamorada. Por eso no soporta que su macho se vaya atrás de otra yegua. Lo persigue y lo mata. ¿Y se puede saber de dónde sabes todo eso vos? Porque veo, escucho y aprendo. ¡Ay! Porque soy mujer y siento, Delia. Y anoche sentí las caricias y los besos que se daban. Después, te fuiste a dormir profundamente, con una respiración suave y pausada. La que se quedó despierta fui yo. También pensé que tal vez te hubiese gustado despertar con él. Para despertarse conmigo tiene que ser hermoso. Pero hermoso como... como el César. Así. ¿El César? ¿El pretendiente de la Isabel? Pero si vos no lo conocés, ¿te lo imaginás nomás? Bueno, hermoso como... ¿como para espantarlo por amor? Sí. ¿Vos? Vos habías dicho que ella solo estaba caliente por él. Voy a visitar a Adita. ¿Querés que le diga algo?
linda salida de sábado por la noche. No, ella no tiene compañía, ¿eh? Y yo no tengo nada mejor que hacer. Bueno, podría salir con Delia entonces. Aunque nacieron el mismo día, ella tiene un par de cosas que te podría enseñar. Nada que ella no sepa. Además, vos tendrías que estar preparándote. Mirá que el lunes empezás ahí en la sección de costura. Y no podés estar dormida, ni nada de eso. Y no quiero que me hagas quedar mal con la encargada. Mirá que yo te conseguí ese trabajo. Bueno, me podrías haber conseguido algo mejor, ya que tanta influencia tenés. Ahí me voy a terminar cosiendo los dedos. ¿Sabés qué? Mejor te hubiese tocado en mantenimiento. Y quería verte, para que me la andes contando. Tres hermanas, un destino. Obreras de alpargatas. ¿Sabés qué? Mejor te volvés a Blaquier, ¿eh? Con tus caballos. Y a cuidar ese viejo sucio que te tocó por padre. No. Mejor que se quede acá a que le toquen el culito en el tranvía, así bien manoseado. Bien que ustedes estén esperando a que se muera para cobrar la herencia. Un rancho, en el medio del campo, por favor. No te tocas una parte. Bueno, al menos yo no le deseo la muerte. No tengo resentimientos. Vos no tenés sentimientos, menos vas a tener resentimientos. Son dos solteronas. Al menos, Delia se da el gusto por ahí. Pero vos, Celia, si seguís así, te vas a quedar para vestir santos. A ver, ¿qué sabés vos de mi vida, mocosa? ¿Qué sabés? No sabés nada. ¡Hala, Celia! ¡Déjala, no entiende! ¿No ves que no entiende? ¡No le entra! ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Eh? ¿Que para ser alguien en esta vida hay que tener vocación de obrerita? ¿Que hay que matarse por amor como se mata siempre a Ada? ¿O que hay que matar por amor como la Isabel mató al César? Ya me deben estar esperando. ¿Estoy bien así? Abrochate el último botón de la camisa, si tenés mucho gusto. No me contestaron lo que les pregunté. Ahora nos llega desde Brasil el saludo de un grupo amigo que se llama Tempo de Brincar, que en años anteriores estuvieron en la localidad de Puerto San Julián, también en contexto de Expresarte, brindando un taller para estudiantes del profesorado y a otros docentes externos que vinieron de distintas localidades para poder aprender junto a este grupo fantástico que se llama Tempo de Brincar. Y bueno, hoy vamos a compartir un saludo y también un tema que tienen para presentarnos. Olá, amigos da Universidade Nacional da Patagônia Austral. Unidade Acadêmica de San Julián. Nós estivemos por aí no Festival Expressarte de 2017 e já estamos com saudades. Então vamos mandar uma música para vocês. Aqui no Brasil. Nesta rua tem um bosque que se chama
que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. E se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, Expresarte es para todas las edades. Esta muestra artística incluye también la participación, como en este caso, de niños y niñas. Llega de la mano de Morena Mondello, una presentación en el área de fotografía. Morena, además de residir en Puerto San Julián, es hija de una compañera no docente de la Unidad Académica San Julián y de un docente, y como muchos de nuestros niños y niñas, una pequeña umpita que se relaciona a diario con la universidad. Hola, soy Morena Mondello, tengo 11 años, mi obra se llama Un alma perdida, espero que le guste, a mí me gusta mucho el arte. La técnica que usé para hacer la fotografía es libre. Lo que vamos a compartir proviene de la Unidad Académica Caleta Olivia, es un número de danza que está interpretado por Andrea Bartoli, que no es el primer año que participa en Expresarte, todos los años contamos con esa hermosa participación, y su compañero Claudio Escalante, ambos de la localidad de Pico Truncado. Thank you.
La disciplina Artes Visuales es parte de Expresarte y ahora vamos a compartir una obra de Mario Maldonado de la Unidad Académica Río Turbio. Del Turbio tiene algo que me da tristezas al pensar que tengo que marchar. Un cielo de estrellas me acompaña al caminar y nubes que se van me dicen al pasar: no te olvides de las lenguas que su sombra te brindar. No te olvides del oscuro, del oscuro del carbón. No te olvides cuántas noches caminaste en los senderos, alma de piedra y carbón, vos también fuiste minero. Un recuerdo tú serás y en mi corazón te voy a llevar. Una de las variantes artísticas presentadas en el Expresarte es la fotografía. Y ahora vamos a compartir un compilado de fotos que presentaron distintos artistas de la localidad de Puerto San Julián. Algunas son integrantes de la Unidad Académica San Julián y otras son externas. La fotografía, en este caso, va a estar acompañando uno de los valores que quisimos compartir con la comunidad, que es el respeto, tanto por el ambiente natural como por las demás personas. Siguen sumando grandes artistas a esta propuesta de Expresarte. En este caso vamos a presentar a Camila Muñoz, quien con su dulce voz nos va a deleitar con temas del folclore. Ella está acompañada por Milton Ríos y por Horacio El Chino Lanesán, nuestro compañero y además cámara de este evento, a quien agradecemos especialmente. Para las otras no, para las del norte.
ya quieran que la primera ya terminó. Así vamos llegando al final de este segundo día de Expresarte 2020 y vamos a finalizar esta jornada artística que estuvo súper diversa, muchas voces representadas en distintas variantes artísticas y qué mejor que cerrar con una banda que tiene reconocimiento a nivel nacional y pertenece a la provincia de Santa Cruz. Más precisamente, ellos están en la localidad de El Chaltén y estamos hablando de Siete Venas. Es una banda que convoca a la juventud y a distintas edades de la provincia. Ellos también nos mandan un gran saludo y, por supuesto, un excelente tema musical. Hola, somos Siete Venas from del Monte del Chaltén. Queremos mandar un saludo a toda la gente de la UMPA de San Julián, a Natalia Colm, a Romina Perrone y al equipo de Acceso y Permanencia. Y vamos a compartir este video que hicimos con la banda con todos ustedes. Un abrazo muy grande. Nos vemos. A extrañarnos y al invierno volverlo verano y sin darnos cuenta, sin miedos ni prisa, supimos perdernos entre besos y risas. No hubo resistencia alguna cuando te besé bajo la luna. Sorteamos distancias, sanamos heridas, volviéndonos, volviéndonos uno los dos. Amor sin medidas, amor que llenas mis días, amor. Amor.
con el destino de haber cruzado tu camino con el mío. Cuando estoy cerca de vos mi corazón desborda, cuando estoy lejos ruego pasen las horas para encontrarnos, no importa donde sea, fundirnos en abrazos la noche entera. Y entre el fuego de sábanas revueltas queman los besos, mueren las penas. Aprendimos a esperarnos y en el tiempo teletransportarnos, llegando a lugares que desconocía, viajando en acordes y dulces melodías. Amor sin medidas, amor que llenas mis días, amor sin medidas, amor que llenas. De esta manera pasaron dos días de artes, de música, de pintura, teatro, literatura, que venimos compartiendo como desde hace unos años, decíamos al principio, en esta muestra Expresarte, que busca justamente poner en diálogo las disciplinas, las diferentes vetas artísticas de los integrantes de la comunidad universitaria y de la comunidad toda. Este evento, que nació allá por el año 2009 en la Unidad Académica Río Turbio y que funciona como muestra itinerante año a año recorriendo cada una de las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y que este año la Unidad Académica San Julián era la encargada de ser la anfitriona de la muestra general. Esto se replica año a año, las muestras se hacen en las sedes y es una actividad que está creciendo y que cada día cobra más fuerza y se van sumando más participantes al punto de que ni esta pandemia nos detiene. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta nueva edición de Expresarte 2020 que se estuvo transmitiendo por nuestro canal de YouTube, que es Unidad Académica San Julián UMPA. Si lo quieren volver a ver, va a quedar guardado en el canal, y también si lo quieren compartir con alguien que no lo pudo ver en vivo, que sepan que va a estar ahí para replicar en sus redes personales, para pasárselo a alguna amiga, a algún amigo, a la familia, y que puedan revivir esta edición virtual del Expresarte, que si bien fue un desafío para todo el equipo y también para los artistas que participaron, se pudo dar maravillosamente. Queremos agradecer la coordinación de las direcciones de acceso y permanencia, de las unidades académicas, la Dirección General de Bienestar Universitario, al equipo de gestión en la figura de la decana de la Unidad Académica San Julián, la licenciada Natalia Colm, por la posibilidad de llevar adelante este evento, a Luciano Torres y Soledad Nava por abrirnos una vez más las puertas del Argensud, que hace que este evento tenga una calidad diferente y engalardona y engrandece esta posibilidad de llevar adelante el Expresarte 2020 en modalidad virtual, como dijo mi compañera. Los esperamos y las esperamos mañana en la peña virtual del Expresarte. Va a ser a través de la plataforma Zoom. Es con mate, guitarra y animarse también a poder generar ese espacio de intercambio de manera descontracturada, donde podremos compartir. Además de contar con la presencia de muchos de los participantes que estuvimos viendo en estos dos días, de otra gente que se sume a mostrarnos sus talentos. Para finalizar, mención especial al Laboratorio de Medios Audiovisuales, que hicieron posible la presentación del Expresarte a través de la página institucional, el portal de la Unidad Académica San Julián, y a través del YouTube. Y
sobre todo poder tener registrada esta presentación, así como en años anteriores. Un agradecimiento especial para ellos y nos estamos encontrando entonces en una nueva edición el año que viene. Ojalá nos podamos ver y dar un abrazo.